aquel texano me dijo, ah, tú has renacido. Entonces yo le pregunté, ¿y qué significa esto? Y él empezó a explicarme las escrituras y me compraron una Biblia. El próximo día y me entregaron la Biblia y yo empecé a llevar la Biblia ahí a mis clases y todos mis amigos, al principio ellos pensaban que yo estaba burlándome de cristianismo porque yo me burlaba de todo. Pero en tiempo ellos, como uno de mis amigos me dijo, Pablo, de verdad, yo pensaba que estabas burlándote del cristianismo, de la religión. Y aunque no soy religioso, yo estaba ofendido. Yo pensaba, ¿cómo puedes hacer tal cosa? Pero ahora entiendo. De verdad, tú lo crees, ¿no? Sí, lo creo. Y el primer día después de convertirme, el próximo día, yo estaba pasando por la universidad y había un lugar allí donde todos podían predicar, ¿no? Y yo pasaba por allí, había un grupo de gente muy grande y un hombre predicándoles. Entonces yo estaba ahí escuchando, pero él estaba predicando contra Cristo. Que Cristo era falso, que la ética, ¿no?, cristiana era falsa. Y no sé lo que me pasó, porque mayormente yo no hablaba mucho a personas, pero me enojé. Y pasé por el grupo y empecé a hablar con el hombre ante todos, diciendo, eres mentiroso, falso profeta, Cristo vive. Ha resucitado, vive dentro de mí, me ha cambiado. Mi primer sermón. Y yo era un hombre pecador. Yo solamente pensaba en mí. Como decimos en Perú, yo pensaba que yo era lo máximo. Y egoísta, solamente me amaba, las otras personas no me importaban y yo era probablemente el mentiroso más grande que ha vivido en la tierra y yo podía mentir. Una vez después de mentir a una persona, un amigo que estaba conmigo me dijo, Pablo, tú me asustas. Porque yo sabía que estabas mintiendo y todavía te creía. Y yo era, y después de convertirme, muchas cosas cambiaron al toque cambiaron. No tomé más cerveza o licor, no me emborraché. Las lisuras, las palabras feas, no más. Pero les digo que luché con la mentira. Pero la diferencia es, antes yo podía mentir y no me afligía mi conciencia. Pero después de convertirme, una mentira de este tamaño, como el martillo del Señor en mi cabeza, en mi corazón, como una espada pasando por mi corazón. Y yo tenía que regresar a varias personas y decirles, yo te mentía, yo era mentiroso. Entonces se nota ahí la conversión de una persona, como el Señor obra en su corazón y él llega a ser una persona nueva, con una nueva naturaleza. Que el cristiano sí todavía peca, pero no puede vivir en pecado. Y ahora también el Espíritu Santo y la providencia de Dios obrando en su vida no permite que viva en pecado. Entonces, el Señor empezó en su amor y su sabiduría a disciplinarme. Como dice en Ezequiel 36, después de quitar el corazón de piedra y después de poner en su lugar un corazón de carne, el Señor también comenzó a limpiarme de mi idolatría y de mis inmundicias. Y hasta el día de hoy, si tú me preguntas, Pablo, describe tu vida cristiana. La providencia de Dios, conformándome a la imagen de Cristo, sea por medio de enseñanza, sea por medio de disciplina, conformándome a la imagen de Cristo. Entonces me convertí y empecé a crecer. Después de como un año caminando con el Señor, yo empecé a predicar en las calles. Bueno, quizás no puedo decir predicar, intentar. Yo intentaba predicar en las calles, pero yo tenía tanto miedo, tanto miedo. De verdad, aunque yo tenía músculos y todo, yo tenía miedo de todos. Y como una cobardía increíble. A veces yo iba a lugares donde todos los estudiantes estaban tomando y todo, y caminaba toda la noche en la calle sin entregar un folleto porque yo tenía tanto miedo. Entonces un día un anciano en nuestra iglesia me dijo, Pablo, hay algunos libros que me gustaría darte y quiero que tú leas los libros. Entonces recibí los libros y uno de los libros era... la autobiografía de Jorge Müller y algunos libros de Bounds sobre la oración, un libro de Leonard Ravenhill, otro libro acerca de Hudson Taylor. Entonces empecé a leer los libros. Tozer, hombres que de verdad conocieron a Dios. Hombres que caminaron con el Señor y empecé a ver algo. Que nosotros necesitamos estudiar las Escrituras y necesitamos memorizar las Escrituras y meditar en las Escrituras, pero nosotros sin la oración no podemos avanzar mucho. En el día de hoy, muchos hablan en el día de hoy de la importancia de la teología y es cierto, la doctrina es esencial, es el fundamento, necesitamos la buena doctrina. Pero la vida es más que doctrina. Para vivir la vida cristiana necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que los carismáticos, muchos de ellos, han distorsionado todas las doctrinas acerca del Espíritu Santo, pero todavía, sin la oración, sin el poder de Dios, es imposible vivir la vida cristiana. Tú no puedes ser un cristiano útil al Señor simplemente porque eres inteligente. Es el poder de Dios. Entonces empecé a aprender acerca de fe, acerca de orar. Y algo sucedió en mi vida, es parte de mi testimonio, una parte muy importante, que da miedo a algunas personas que escuchan mi testimonio, pero voy a compartir con ustedes. Que empecé a tener una hambre. Yo quería conocer a Dios. Cuando yo estudiaba los hombres, Spurgeon, Tozer, Jorge Müller, eran hombres muy diferentes, pero tenían una cosa en común. Todos eran hombres de oración. Todos hablan bastante de Spurgeon, el predicador más grande, ¿no? Desde los apóstoles. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes lo que Spurgeon dijo? Para él dijo, en vez de enseñar a 10 hombres cómo predicar, me gustaría enseñar a un hombre cómo orar. Entonces, el Señor me llenó con una hambre grande y empecé a buscar al Señor. Pero era algo muy raro. Yo estudiaba en la universidad, yo trabajaba después de las clases, yo llegaba a la casa más o menos las 11. Entre las 11 como las 2 y 3 de la mañana yo oraba. Y mi oración no era, yo no oraba por China, yo no oraba por dones, yo simplemente, Señor, quiero conocerte. Yo no tengo fuerza. Cuando intento predicar, nadie me escucha, tengo miedo. Mi mente, bastante confusión cuando trato de formar las palabras correctas. Pero no estoy buscándote porque quiero tener un ministerio. Yo quiero conocerte. Yo quiero que sea algo más que lo intelectual. Que de verdad que quiero conocerte, tu presencia que sea una realidad en mi vida. No solamente una doctrina que estudio, pero una realidad en mi vida. Entonces, día tras día, tras día, tras día, orando y orando y orando y orando. Y después de meses, una noche, es como todo cambió. Me da tanta pena cuando yo escucho los testimonios de algunos de cómo no el Señor llegó y hablaron en lenguas y un montón de cosas, porque lo que dicen no es bíblico, no es bíblico. Pero buscar al Señor, si oramos y buscamos al Señor, su presencia y su poder llega a ser una realidad. Lo que me asusta en el día de hoy es que muchos están buscando doctrina, buena doctrina. Y está bien, tenemos que tener la buena doctrina, pero no son hombres de oración. Y son hombres tan inteligentes que quizás no necesitan orar. Hombres tan diestros en la doctrina y en la exposición y todo, y pueden dividir todo perfectamente. Pero ¿dónde está el poder para ver personas convertidas? Entonces, orando y orando y orando, y empecé a ver que la guerra no se gana por medio de el intelecto, no se gana por medio de la elocuencia, sino por medio del poder de Dios. La conversión de una persona es imposible, ¿se dan cuenta? Son huesos secos, muy secos, sin vida. Cada conversión es una obra sobrenatural de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Una manifestación del poder de Dios. Entonces yo me di cuenta que no soy el hombre más inteligente. No soy el hombre más elocuente. No puedo ordenar las cosas muchas veces en mi propia cabeza, pero cada hombre puede orar. Cada mujer puede orar. Y no importa cuál sea el obstáculo en nuestra vida, el Señor puede vencer el obstáculo por medio de la oración. Por medio de la oración. Algunos de ustedes han venido aquí porque han escuchado mis prédicas en YouTube. Pero ¿se dan cuenta que yo no soy el hombre más inteligente? Se nota fácilmente, ¿no? O elocuente. Algunas personas después de conocerme, ¿saben lo que dicen? De verdad, me han dicho miles de veces. Pablo, después de estar contigo, ¿no? Algunas horas, yo no entiendo. Porque yo no veo nada especial. Claro. Mira. ¿Sabe lo que mi deseo para ustedes? Es que reconozcan la imposibilidad de la vida cristiana. Que reconozcan la imposibilidad del ministerio. Y que se dediquen a una vida de oración. Algunos de ustedes que son predicadores o van a ser predicadores. Tantas palabras. Tantos sermones. Pero tengo una pregunta. ¿Hay manifestaciones del poder de Dios? Algunos de ustedes que no son predicadores son padres, son madres, esposos. Hay conflictos, hay problemas. Pueden recibir consejos, un montón de cosas, pero si solamente pudieran aprender a ponerse de rodillas y buscar al Señor. No 10 minutos, no 15 minutos, no una hora. Sino hasta que el Señor se levante y obre y solucione el problema. La oración. Cuando fui al Perú, después de predicar allí algunos meses, yo salí no de un seminario como lo que ustedes tienen acá. Yo salí de un seminario más o menos liberal. Y yo, de ninguna manera, yo estaba preparado para ir al campo misionero. Y empecé a a predicar. El Señor de verdad me usó, personas se convirtieron. Pero yo podía ver también que había problemas con el evangelio que yo predicaba, con mi manera de tratar a las personas que venían a mí, mi capacidad de aconsejar y todo, que de verdad, aunque yo sabía muy bien griego y hebreo, yo no había estudiado la Biblia mucho. Entonces empecé a estudiar la Biblia en Perú. Y por medio de simplemente dedicarme al estudio de la Biblia, yo empecé a ver algo, que no solamente la Biblia es inspirada, sino la Biblia también es suficiente. Que todo lo que necesitamos para la vida cristiana y todo lo que necesitamos para el ministerio se encuentra en las Escrituras. No la psicología, no la sociología, sino la Biblia. Y mientras yo estaba estudiando la Biblia, algo me sucedió también. Yo empecé a ver algo. Que la necesidad más grande en el cristianismo es un conocimiento verdadero y bíblico acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y un conocimiento bíblico acerca de quién es el hombre. Y un conocimiento bíblico acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entender las doctrinas de las Escrituras y por medio de ellas andar de una manera que agrada a Dios. Tengo una pregunta para ustedes. Eso es lo que siempre digo a los jóvenes que han salido de los seminarios o las universidades bíblicas. ¿Cuánto tiempo, cristiano, cuánto tiempo has estudiado la doctrina de Dios? ¿Cuánto tiempo has estudiado los atributos de Dios? Muchos de ustedes están pensando, mirando así, casi nunca. ¿Cuál es el conocimiento más importante del cristiano? El conocimiento de la persona de Dios. Un joven va a una universidad bíblica, a un instituto bíblico. Mayormente, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses estudiando los atributos de Dios y nada más. Va al seminario, estudia quizás 4 meses los atributos de Dios, casi nada más. Saca su PhD y muchas veces no estudia mucho acerca de la doctrina de Dios. Y va a su iglesia, casi nunca predica sobre los atributos de Dios. ¿Cuál es el problema en la iglesia? El pueblo de Dios es ignorante de la persona de Dios y sus obras. Algunos de ustedes, mira, se dan cuenta de que deben amar a Dios más que aman a Dios, ¿no es cierto? Cuando un predicador te dice que debes amar a Dios más, tú debes responder así: está bien, enséñame cómo. Y vas a ver la cara del pastor, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo puedes crecer en el amor de Dios? ¿Cómo? Todos nosotros nos damos cuenta que debemos crecer en el amor de Dios, pero ¿cómo? Bueno, yo les voy a dar la respuesta. Yo soy casado ahora 21 años con mi esposa, Charo. Yo la amo mucho más ahora que cuando nos casamos. ¿Por qué? Porque yo conozco más de sus virtudes. Y sus virtudes me animan a amarla más. Lo que puedo ver de ella resulta en más amor en mi corazón por ella. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios más? Por medio de conocer las virtudes de Dios. Por medio de crecer en tu conocimiento de Él. Y mientras creces en el amor de Dios, mientras creces en el conocimiento de Dios, vas a crecer también en tu amor por Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Conocimiento estudiando la doctrina, estudiando las Escrituras, estudiando la persona de Dios, la obra de Cristo, la revelación más grande de Dios a través de Cristo, y viviendo de rodillas, viviendo en oración. Ahora tengo algún tiempo todavía y les voy a, en vez de compartir mi testimonio, les voy a enseñar de las Escrituras. En un grupo de este tamaño, algunos de ustedes son de la iglesia, creo que está acá. Otros han venido de otras iglesias. Tengo una pregunta. ¿Eres cristiano? ¿Conoces al Señor? Que tengo una pregunta. ¿Cómo sabes? Porque te das cuenta que más que 60% de los norteamericanos se creen cristianos. Entonces, ¿cómo sabes que eres cristiano? Te das cuenta que muchas personas en el día de hoy se creen cristianos porque una vez en su vida oraron una oración pidiendo que Cristo entrara en su corazón y ahora piensan que son cristianos. ¿Cuál es la base de tu confianza de que eres cristiano? Ahora vamos a ver en las Escrituras. Vamos a ir a Primero de Juan capítulo 5. Él dice en Primero de Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan, Él nos dice el propósito de lo que escribió, para que todos creyeran en Cristo, que Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Ahora Él nos dice por qué ha escrito Primera de Juan, para dar confianza o seguridad de salvación a los que de verdad creen. Ahora, ¿cómo va a hacerlo? Va a hacerlo por medio de darnos varias pruebas. Y nosotros podemos comparar nuestras vidas a lo que Juan ha escrito acá para ver si de verdad tenemos vida eterna. Esta noche no tenemos tiempo para estudiar todo el libro, pero vamos a pasar por algunas pruebas muy importantes. Juan va a darnos algunas características de lo que es un cristiano verdadero y tú debes comparar tu vida a lo que Juan dice. Vamos a empezar en capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, Él dice Dios es luz. ¿Qué significa? Muchos cuando leen este texto piensan automáticamente, bueno, significa que Dios no peca, que Dios es santo. Y la idea se encuentra allí, pero yo quiero que tú pienses en otra cosa. Cuando Él está hablando de luz, Él está hablando también de la revelación de Dios. ¿Cómo? Es muy posible que había un grupo de falsos profetas que habían entrado en la iglesia y ellos estaban enseñando que Dios era más o menos esotérico, que Él era oscuro, escondido, que nadie podía conocer a Dios o conocer su voluntad. Que solamente los maestros, ¿no?, super espirituales, los falsos profetas tenían la respuesta de quién es Dios, pero el cristiano común y corriente no podía saber. Y Juan está diciendo algo muy importante, que no, es una mentira. Dios es luz. Dios se ha revelado a nosotros. Dios nos ha mostrado quién es y también nos ha mostrado su voluntad. Entonces, ¿qué significa? Versículo 5. Este es el mensaje que nos hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos vida eterna, si decimos que somos hijos de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Primeramente necesitamos ver la palabra andar. En el griego, peripateo, significa caminar por todos lados, ¿no? Y él está diciendo básicamente así. Si nosotros decimos que somos cristianos y caminamos dentro de la revelación que Dios nos ha dado acerca de Él y su voluntad, entonces hay evidencia que de verdad que somos cristianos. Pero si nosotros decimos que somos cristianos y vivimos una vida que contradice lo que Dios ha dicho acerca de su naturaleza, sus atributos y su voluntad, entonces nosotros mentimos cuando decimos que somos cristianos. Es muy importante entender la palabra andar. ¿Por qué? Vamos a decir que tú me odias y tú quieres probar a todo el mundo que no soy cristiano. Entonces tú estás detrás de mí con una cámara de fotografía, ¿no? Y un día tú me ves saliendo de mi casa enojado, yo pateo el gato, grito, y en este momento tú vas así, ¡pah!, y tomas la foto. Y luego tú muestras la foto a todos en el internet diciendo, ve, allá ves, Pablo Washer no es cristiano. ¿Puedes ver su pecado? Pero de verdad no es lo que has hecho. No es evidencia de nada. Tú simplemente has tomado una foto de un momento en mi vida que no demuestra si soy cristiano o no soy cristiano. Pero si tú me sigues todos los días con una cámara de video, todos los días, un año, mostrando toda mi vida en casa, mi vida en la iglesia, mi vida privada, ahí sí se nota mi estilo de vida. Y Juan está hablando de un estilo de vida. Entonces, mi pregunta para ti esta noche es, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Tú estás viviendo de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado acerca de sí mismo y su voluntad? ¿O tú vives de una manera que contradice lo que Dios nos ha dicho acerca de su persona y su voluntad? ¿Cómo vives? Tu estilo de vida. Si comparo tu vida con la vida de un incrédulo, ¿voy a ver una diferencia? Juan dice que los cristianos verdaderos van a tener un estilo de vida que demuestra que están caminando en la revelación de Dios. Aquí es un problema. Si tú dices, bueno, yo no sé porque nunca leo la Biblia. Juan va a hablar de esto en algunos minutos en el capítulo 2. Pero la primera característica de un creyente es, él camina, su estilo de vida se conforma a lo que Dios nos ha mostrado acerca de su persona, es santo, y acerca de su voluntad. ¿Cómo andas tú? No me importa lo que digas con la boca, ¿cómo andas tú? Ahora, la segunda característica, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa? Bueno, una de las características principales de un cristiano verdadero es que él reconoce el pecado en su vida, confiesa su pecado y se arrepiente de su pecado. Es lo que Cristo quería decir cuando Él dijo, bienaventurados los que lloren. Los que reconocen su pecado. ¿Qué significa confesión? Confesión proviene de la palabra griega homologeo. ¿Y qué significa? Significa hablar la misma cosa. Entonces, ¿qué significa? Soy un creyente, estoy leyendo las Escrituras y yo veo algo en las Escrituras que me contradice, que demuestra mi pecado. Quizás mi impaciencia con mi esposa, mi enojo con mis hijos. La Escritura me muestra. O un hermano viene a mí y me dice, Pablo, yo estoy observando tu vida y yo puedo ver que tienes impaciencia con tu esposa. O simplemente el Espíritu Santo, ¿no?, impresiona mi corazón, me habla a través de las Escrituras. Pablo, has pecado. Eres impaciente. Confesiones cuando yo hablo lo mismo. Confesiones cuando yo digo, Señor, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Y no doy ninguna excusa. Lo que tú dices de mí es verdad. Una de las características principales del creyente es que él reconoce su pecado. Él confiesa su pecado. Él se arrepiente de su pecado. Y la vida cristiana es como, creo que la palabra en español, una paradoja, en que de una forma somos un pueblo que llora, pero a la vez somos el pueblo más alegre del mundo. ¿Y cómo puede ser? Así es, mira, cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿no?, que el evangelio, creo en español, el evangelio ya, el reino ha llegado, el evangelio se ha predicado, que todos deben arrepentirse y creer el evangelio. Arrepentirse y creer se encuentra en el tiempo presente en griego. Entonces, él está hablando de un estilo de vida, que la vida cristiana es el arrepentimiento continuo y fe continuo. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona así. Soy un incrédulo y un día alguien me predica el evangelio. Entonces, a través de la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, yo veo a Dios como nunca. Yo veo su santidad, yo veo su justicia. Y a la luz de su justicia y su santidad, yo veo mi pecado. Y yo me quebranto como nunca. Tristeza. Pero no una tristeza hacia la muerte. Porque mientras me arrepiento, también Dios me revela su gracia a través de Cristo y yo encuentro el perdón en Él. Entonces, aunque estoy quebrantado con respecto a mi pecado, también me alegro en la gracia de Dios a través de Cristo. Ahora soy cristiano y mi vida es una continuación de lo que yo he descrito. ¿Cómo? Mientras estoy creciendo como un creyente, yo estoy viendo más y más de quién es Dios, más y más de su santidad, de su justicia. Y también veo más y más de mi pecado, mis fallas. ¿Y qué pasa? Mi quebrantamiento es más y más profundo, pero a la vez estoy viendo más y más de la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Más y más gozo, no en mí mismo, no en mis obras, sino en quién. En Dios y la gracia que Él me ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la vida cristiana. En Rumania, los cristianos, cuando la gente quiere burlarse de los cristianos, dicen que ellos son los arrepentidos. Pero así son los creyentes. Pero muchos se arrepienten sin esperanza, porque no conocen a Cristo, solamente ven su pecado. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, siempre estamos arrepintiéndonos, pero a la vez siempre estamos creciendo en gozo, porque nuestra confianza en Cristo crece. Entonces, una característica del cristiano verdadero es que siempre está reconociendo su pecado. Siempre está confesando su pecado. Ahora vamos a otra característica. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Mira lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque guardamos sus mandamientos. Ahora quizás estás pensando, entonces, Pablo, ninguna persona puede tener esperanza porque todos nosotros fallamos en la obediencia. Pero tienen que darse cuenta de nuevo que él está hablando de ¿qué? Un estilo de vida. Voy a explicarlo así. Muchas personas vienen a mí diciendo, Pablo, yo tengo una nueva relación con Dios. Entonces yo siempre les pregunto, entonces, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no tienes una nueva relación con el pecado, si tu relación con el pecado no ha cambiado, tu relación con Dios no ha cambiado. También les pregunto, tú dices que tienes una nueva relación con Dios, gloria a Dios, pero ¿tienes una nueva relación con sus mandamientos? Porque si no tienes una nueva relación con sus mandamientos, no tienes una nueva relación con Él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el creyente verdadero tiene de verdad una nueva relación con los mandamientos de Dios. ¿Un incrédulo piensa en los mandamientos de Dios? No. ¿El incrédulo ve la importancia de los mandamientos? No. Cuando un incrédulo desobedece los mandamientos de Dios, ¿se quebranta? No. Pero el creyente, sí. Ahora, el creyente quiere saber lo que Dios ha mandado. El creyente quiere conocer la voluntad de Dios. El creyente quiere obedecer a Dios. El creyente crece en su poder de obedecer a Dios. Y cuando el creyente no obedece a Dios, se arrepiente. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu relación? Describe tu relación con la palabra de Dios. Me da mucho miedo cuando aún los creyentes, supuestamente creyentes, en iglesias bíblicas, nunca abren sus Biblias. Y solo tienen una Biblia en la mano cuando van a la iglesia. Cuando escuchamos estas cosas, debemos tener miedo. ¿Te das cuenta? Si la única relación con la palabra de Dios que tú tienes es domingo, no. Somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos. El deseo de conocer a Dios, el deseo de conocer su voluntad, el deseo de obedecer a Dios y andar de una manera que le agrada. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tu relación con la palabra de Dios, ¿cómo es? Algunos de ustedes son creyentes, pero han descuidado gravemente la palabra de Dios. Les digo que en el día de hoy, el Señor no va a juzgarte y aprobarte simplemente porque estás en una iglesia bíblica. El Señor te va a juzgarte por tus acciones. Cristiano, debes dejar de descuidar la palabra de Dios. Debes darse cuenta que es un error, es un pecado grave descuidar la palabra de Dios, no estudiar la palabra de Dios, no memorizar la palabra de Dios, no meditar en la palabra de Dios, no dirigir tu familia por medio de la palabra de Dios. Es un pecado grave. Y si eres cristiano, arrepiéntete, deja de hacerlo. Pero algunos de ustedes nunca estudian la palabra de Dios porque quizás todavía no conozcan su autor. Solamente cristiano por nombre, por nombre. Quizás tú te crees cristiano porque tú dices aleluya siempre. O siempre estás diciendo Dios te bendiga, gloria a Dios. Eso no significa nada. La evidencia de tu cristianismo es la obra de Dios en tu vida, que se manifiesta a través de tus acciones. Entonces, el cristiano verdadero, él quiere saber lo que Dios ha dicho, quiere obedecer a Dios y se arrepiente cuando no obedece a Dios. Ahora vamos a versículo 6, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y tú dices, ¿quién anda como Cristo anduvo? ¿Cómo puede esto ser una característica del cristianismo verdadero? De nuevo, tienes que pensar en el estilo de vida. Estilo de vida. Ahora, ¿cómo? Les voy a dar una ilustración. Cuando yo era niño, Yo quería ser como mi papá, de verdad. Yo quería ser como él. Yo hacía todo como él. Él era muy grande, yo un chibolo de ese tamaño. Pero yo quería ser como él. Y nosotros en el invierno teníamos que dar agua a las vacas, a los caballos, porque el lago estaba totalmente congelado. Entonces mi papá era un hombre tan grande y fuerte, ¿no? Un balde así de agua, otro balde así de agua, y caminando así por la nieve, ¿no? Y yo era más o menos ese tamaño, pero yo quería ser exactamente como él. Entonces yo agarraba también el agua así con las dos manos, levantando así. Y yo trataba de poner mi pie en sus, creo que pisadas, ¿no? Huellas, así, caminando. Como una araña borracha, ¿no? Una persona mirándome había pensado, este chico está loco. Este niño no puede ser como su papá. Pero nadie había dudado que yo quería ser como él. Se notaba en mi estilo de vida, aunque yo no podía alcanzar la fuerza de mi papá. Yo no podía hacer lo que él hacía, como él hacía perfectamente. Se notaba que yo, en mi corazón, mi deseo más grande era imitar a mi papá. Tengo una pregunta. Cuando una persona te mira, está pensando, caramba, este hombre quiere imitar a Jesús. O quieres imitar a una estrella de cine, o un futbolista, o un hombre rico, o un hombre mundano, o una chica mundana y famosa. ¿A quién estás imitando? Mira, no estoy predicando solamente para predicar, ¿te das cuenta? Estoy preguntándote. ¿A quién estás imitando? Tú tienes que contestar la pregunta. Si una persona está observando tu vida, ¿qué va a decir de ti? Va a decir, caramba, este hombre, estudiando la Biblia, tratando de caminar de una forma diferente, todos se burlan de él, pero él sigue adelante. ¿Qué van a decir de ti? O no van a reconocer ninguna diferencia entre tú y los incrédulos alrededor de ti. Personas pueden ver de verdad que el deseo más grande en tu corazón es imitar a Cristo. Y también para los cristianos aquí, para los estudiantes y los teólogos, algo muy importante aquí. De nuevo, no es solamente pensar correctamente, es actuar correctamente. Había un problema durante la Reforma. Los reformados por acá, y se puede decir los anabaptistas por acá. Los reformadores solamente estaban pensando en credos y doctrinas correctas y a veces no estaban pensando en su comportamiento. Muchos de los anabautistas no pensaban bien en la teología para nada, pero estaban tratando de imitar a Cristo. En tiempo, estos hombres, algunos tenían conocimiento, pero no tenían vida. En tiempo, estos hombres, algunos llegaron a ser legalistas, tratando de imitar a Cristo sin la gracia de Dios. Nosotros como cristianos debemos ser personas que estudian bien la doctrina, pero también con la meta de imitar a Cristo. De ser como Él, y especialmente con las personas más cercanas. Yo puedo ser muy piadoso ante ustedes, pero ante mi esposa es otra cosa. Después de 30 años de ser cristiano, yo amo la teología, yo leo la teología, pero mi meta más grande, yo leo la teología para que yo pueda imitar mejor a Jesucristo, su carácter. Ahora, una pregunta, tu estilo de vida. ¿A quién estás imitando? ¿A quién? Ahora vamos a otra característica de un cristiano. Quizás la característica más importante. Dice en capítulo 2, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan, ¿qué estás diciendo? ¿Estás escribiendo un mandamiento antiguo? ¿Y no estás escribiendo un mandamiento antiguo? ¿Es antiguo? ¿Es nuevo? ¿Qué estás diciendo, Juan? Básicamente, él va a hablar del mandamiento de amar. Y lo que él está diciendo es, este mandamiento ha existido desde el comienzo. Podemos ver el amor de Dios desde el comienzo de las Escrituras, especialmente en el libro de Deuteronomio. Es un mandamiento antiguo. Entonces, pero también es un mandamiento nuevo. ¿Cómo? Una nueva revelación de Dios a través de la persona y obra de Cristo. Dios siempre nos ha dicho que debemos amar, pero con la llegada del Mesías, con la llegada de Cristo, con la luz que venía con Él, ahora podemos ver el amor de Dios y el amor que nosotros debemos imitar en una luz totalmente diferente, más grande, más superior. Cristo nos ha mostrado de verdad cómo debemos amar. Ahora Él dice, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ustedes se dan cuenta cuántas veces Juan se repite? ¿Por qué? Cuando un judío quiere enfatizar algo, aunque esté escribiendo en griego, él se repite. Él está diciendo, escúchame, si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, tú no amas a Dios. Si tú amas a tu hermano, es evidencia que amas a Dios. Now, la pregunta es, ¿quién es nuestro hermano? El fariseo preguntó, ¿no? El escriba, el abogado preguntó, ¿quién es mi prójimo? Bueno, en ese momento Jesús estaba diciendo todos. Todos. Pero aquí cuando Juan dice hermano, él está hablando específicamente acerca de otros cristianos. Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es que tú amas a los otros creyentes. Tú quieres estar con ellos. Tú quieres tener comunión con ellos. Tú quieres servir a ellos con obras prácticas. Por eso, a veces yo escucho a personas diciendo, bueno, yo soy creyente, pero ellos no son parte de ninguna iglesia y siempre hablan de los demás como hipócritas. Yo no voy a la iglesia, yo soy creyente, pero yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Una persona que habla así, está haciendo la obra de su padre, el diablo. De verdad. Porque está diciendo exactamente lo que el diablo dice. Antes de ser cristiano, en el gimnasio donde yo hacía ejercicios, había una iglesia enfrente y una calle muy pequeña, ¿no? Como quizás 4 metros, y ahí la iglesia. Y los miércoles, cuando los cristianos llegaban a la iglesia, yo abría todas las ventanas del gimnasio y la puerta, y yo tocaba la canción de AC/DC, Highway to Hell, el camino al infierno, burlándome de ellos. Pero ¿sabe qué? El momento que me convertí, yo quería estar con las personas de las cuales yo me burlaba. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, él quería matar a los cristianos. Pero no podemos encontrar a ningún hombre que ama al pueblo de Dios como Pablo amaba al pueblo de Dios después de su conversión. En las Escrituras, nuestra relación horizontal con la iglesia es evidencia de nuestra relación vertical con Dios. Ahora, les voy a llevar a Mateo un ratito. Mateo 25. El juicio de las naciones. Si hay un texto en el Nuevo Testamento que ha sido distorsionado, es este texto. Distorsionado horriblemente. Vamos a leer. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga. Capítulo 25, Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te venimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te venimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Now, ¿cómo ha distorsionado este texto el mundo evangélico? Por medio de decir lo siguiente. Usando este texto para probar que debemos tener ministerios de evangelismo en la cárcel. Usando este texto para decir que debemos hacer obras sociales, dando ropa a los pobres, comida a los que no tienen comida. Hermanos, como cristianos debemos hacer eso, pero no es lo que este texto significa. ¿Qué significa? Cristo no está diciendo: yo era un asesino en la cárcel y no viniste a visitarme. No está diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Les voy a dar una ilustración. Vamos a decir que estamos en la ciudad de Roma hace casi 2000 años. Y somos una iglesia y estamos reuniéndonos en un lugar escondido en el bosque, fuera de Roma, ¿ya? Entonces, estamos allí cantando, adorando al Señor, pero el culto termina y cada uno de nosotros regresa a su casa en la ciudad de Roma tomando diferentes caminos, porque nosotros sabemos que es una cosa ilegal que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú vas a tu casa y como a las 4 de la mañana alguien empieza a tocar la puerta así, violentamente. Tú abres la puerta y es un hermanito asustado. Tú dices: hermano, ¿qué pasa? Mira, cuando estábamos regresando, 2 de los hermanos fueron capturados por los soldados y fueron llevados a la cárcel allí en Roma. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces toda la iglesia regresa inmediatamente al bosque. Están ahí reunidos. Entonces un pastor se levanta y dice: hermanos, 2 de nuestros hermanos han sido llevados a la cárcel. Seguramente pegados. Ahora están allí desnudos, no tienen comida, no tienen medicina, no tienen nada. Tenemos que hacer algo. Entonces un joven se levanta y él dice: pero pastor, yo voy. Y un anciano se levanta y dice: joven, un ratito, tú no entiendes. Si tú llevas cosas, si tú vas y tú ministras a los hermanos en la cárcel, los soldados también te van a reconocer, te van a pegar. Te van a quitar la ropa, te van a meter de nuevo con ellos en la cárcel. Entonces, el joven dice: pero tenemos que hacer algo. Y el anciano dice: por supuesto, tenemos que hacer algo. Ahora, yo soy anciano, tengo muchos años, yo quiero llevar las cosas. Y otro anciano en la iglesia, un hombre muy viejo, dice: Yo también, yo voy a ir, mis hijos ya son grandes, yo voy a llevar la ropa, la medicina. De repente, un grupo en la iglesia se levanta, dice, esa es una tontería. Ustedes no pueden ir allí porque ustedes van allí también van a venir y capturar a todos nosotros. Ustedes son fanáticos. Mira, no, están allí, no hay ninguna cosa que podemos hacer. Y el anciano dice, no, tenemos que ir a los mandamientos de Cristo. Y el grupo dice, ustedes ya estamos hartos. Ustedes son fanáticos. Nosotros vamos a dejar esta congregación. Renuncian su fe, renuncian la congregación y se van, regresan a Roma. Pero los hermanos verdaderos van a su casa, todos son pobres, comienzan a buscar dinero, medicina, ropa, regresan al bosque. 2 o 3 hombres ya han decidido ir. Los hermanos oran por ellos y ellos van a la cárcel. Es lo que Jesús está diciendo acá. La evidencia de que de verdad somos creyentes es el amor que demostramos a los hermanos en Cristo. Hermanos, en el nuevo pacto, amor no es una cosa. Se puede decir que es todo. Amor. Tengo una pregunta para ti. Yo sé que quizás vayas a una iglesia, pero amas. Tú dices, sí, en mi corazón. No estoy hablando de tu corazón, estoy hablando de tus manos, tus pies, tus acciones. ¿Cómo estás sirviendo al pueblo de Dios? ¿Solamente vas a la iglesia para escuchar sermones bonitos? ¿Solamente vas para recibir? ¿Eres como una esponja? ¿Sabe qué? Una de las características de una persona reprobada, según Romanos capítulo 3, es que la persona es inútil. El Señor no puede usar esta persona para edificar su iglesia, para ayudar a los otros cristianos. Mira, piensa, no estoy aquí para dar una lectura. Piensa, estoy hablando contigo, piensa. Las características que hemos descrito aquí esta noche, ¿se encuentran en tu vida? ¿Y cómo? ¿Y a qué grado? Eres cristiano. Ahora, se puede, no tengo obviamente tiempo, pero se puede pasar por todo el libro de Primero de Juan. Y allí encontramos característica después de característica. Pero vamos a terminar con una característica muy rápido, porque es importantísimo. Primero de Juan. Capítulo 5, versículo 12. A versículo 11 se puede. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando yo estaba viajando acá en el avión, me senté al lado de una mujer y a un hombre. El hombre no quería escuchar nada, pero la mujer sí quería escucharme. Entonces yo empecé a hablarle el Evangelio. Y ella, yo creo que de verdad, ella, no, parece que es creyente. Pero yo le dije, mira, en mi misión que yo empecé, yo hablé así a propósito. En mi misión que yo empecé, nosotros damos comida a los niños en diferentes partes del mundo. Nosotros enseñamos a los niños gitanos cómo leer en Rumanía. Nosotros hacemos iglesias, apoyamos a cristianos que están siendo perseguidos. Un montón de obras buenas que estamos haciendo. Y entonces le dije, y si yo muriera ahora, yo iría al cielo. Pero no por causa de las cosas que mencioné. Yo voy a ir al cielo porque hace 2000 años el Hijo de Dios derramó su sangre por mí. Es el Hijo. Es el Hijo. No soy una persona religiosa. Y yo vengo de rancho, no tengo mucha cultura. Pero es el amor de Cristo que me tiene como un cautivo, como un esclavo. Y el conocimiento de que mis obras son como trapos de inmundicia. Y mi única esperanza es la persona de Jesucristo. No la moralidad, no la iglesia, no obras, nada. Todo es como, de verdad hermanos, como excremento. Soy salvo porque Cristo murió por mí hace 2000 años. Nuestra única esperanza. Pablo dice en el libro de Filipenses que los cristianos